Beirut. Mentrestant, a l'Equador, setè dia de protestes i la tensió no afluixa. El president Lenín Moreno ha decidit tornar de nou la seu del govern a la capital des de Guayaquil, on l'havia traslladat. Moreno ha anunciat l'inici d'un procés de diàleg amb els indígenes per intentar apaivagar les manifestacions, que de nou han acabat amb aldarulls i càrregues policials. Manifestants indígenes, joves i treballadors han secundat de nou una mobilització a tot el país contra el president i les mesures econòmiques del seu govern. Els sindicats diuen que les protestes continuaran si el govern no fa marxa enrere i el descontentament al carrer és més que evident. Nosotros queremos total que salga este presidente de aquí, que salga este presidente corrupto, que salga de aquí. Estas medidas económicas solo sirven para seguir empobreciendo al pueblo, a las mayorías. Está destrozando el país y ha vuelto el país de antes, al país del 99. Estos diálogos que están avanzando con buenas señales desde mi punto de vista y que esperamos concluyan pronto en beneficio de todos. El desencadenant d'aquesta crisi és la retirada de la subvenció estatal als carburants, cosa que ha provocat que el gasoil pugi un 120% i la gasolina un 30%. Ens n'ocupem de tot plegat amb Anna Ayuso, investigadora per l'Amèrica Llatina del CIDOB. Bon dia, bon dia i benvinguda. Amb l'Edwin Hurtado, advocat equatorial que viu a Catalunya. Bon dia. Bon dia, moltes gràcies. I ho farem també amb l'ambaixador de l'Equador, amb qui podrem parlar des de Madrid d'aquí uns minuts. Aquesta mesura l'aplica el govern, diu, a instàncies del Fons Monetari Internacional. Primer s'hi van oposar els transportistes, ara ja són les comunitats indígenes. Realment, el terreny estava adobat perquè una mesura com aquesta fes saltar de nou el conflicte a l'Equador, o ha estat sobtat? No ha estat sobtat. Ja hi havia senyals de que hi havia descontentament dintre de la població, perquè aquestes mesures han estat des del començament de la legislatura. Tot i que inicialment sí que és veritat que el president tenia un cert recolzament. De fet, va arribar a tenir un 75% de l'opinió pública favorable. Però això ha anat baixant, no? En aquest moment ja la popularitat, just abans dels aldarulls, estava al voltant del 30%. Vull dir que, i tot això és perquè ell va arribar al poder amb un programa i aquest programa es va donar totalment la volta, no? És veritat que la situació econòmica era dolenta, no? I aleshores es tenien que prendre mesures, però és veritat que també s'han pres unes mesures sense tenir en compte quines eren les conseqüències per a la població més desafavorida. Li preguntarem a l'ambaixador si és cert o no que hi ha un procés de diàleg, perquè els sindicats i els manifestants el neguen, aquest procés de diàleg d'entrada. Edwin Moreno, tu estàs en contacte, entenc, amb familiars i amics que viuen allà. Què expliquen? Sí, bueno, realmente la situación es compleja, porque venían de una tradición un poco más socialista, del socialismo del siglo XXI, que decía Correa. Y claro, en teoría, el presidente que está a día de hoy, que es Lenín Moreno, venía a continuar ese proyecto y de un día a otro cambió todo radicalmente. Entonces, esto es complejo porque se acostumbraron a una realidad durante casi 10 años y de un día a otro pues cambió totalmente esta realidad. Y realmente yo creo que eso es el principal detonante de todo esto. Se aguantó durante casi 2 años. Y creo que ahora ya el pueblo pues ha dicho basta. ¿Cómo está la gente allá? A ver, la gente está muy preocupada. Hay que diferenciar también que todo lo que vemos en las imágenes es de la región de la Sierra, ¿sí? Que es una región compleja porque es en los Andes, que es un sector montañoso donde está la mayoría de la población indígena. Y después está la región de la costa y del oriente. La del oriente, que es donde está la selva, que es la menos poblada, y la de la región de la costa, donde yo vengo, que es Guayaquil, que es la zona ciudad más importante. Es verdad que en la costa es más tranquilo, ha habido algunos saqueos y cuestiones de vandalismo, pero en la sierra es donde está realmente el auge, porque tradicionalmente se conoce que en la sierra, a través de los campesinos, de la gente indígena, siempre ha habido unos movimientos que iban dirigidos pues, a poder capitalitzar ese clamor popular. Clar, el tema és que això no és la primera vegada que passa a l'Equador, i suposo que el que hi ha és en la memòria fets realment recents, no, Anna? Sí, de fet, Rafael Correa va ser un parèntesi de 10 anys a un període anterior en què van haver-hi com 5 o 6 presidents que van caure en menys d'un any o 2 anys, i gairebé tots estaven relacionats amb aldarulls i protestes que venien impulsats per les poblacions indígenes. Vull dir que tenen una força de fer caure a governs d'anterior. El que és veritat és que mai han aconseguit tenir un pacte estable amb els governs, perquè ho van intentar amb Correa, que tampoc van acabar bé. De fet, ells
es distancien de Correa perquè no van tenir bona relació, perquè Correa va apostar també per un projecte extractivista que ells no hi estaven d'acord. I, d'altra banda, doncs, també ho van intentar amb el Lucio Gutiérrez, també va sortir malament amb el Pachacuti, i va tenir dispersió. Jo crec que ara el que està fent el govern és intentar buscar aquestes discrepàncies que hi ha dintre dels moviments indígenes per negociar amb uns. Per dividir-los. Sí. Ah, Edwin Hurtado, tu en aquella època, estem parlant, no?, els anys 90 i primers 2000, vivies a l'Equador? Sí, de hecho, yo vine en el año 2008, exactamente. Yo viví, tengo las recuerdos de mi infancia con todo esto que ha comentado aquí la compañera. Y era sobre todo esto, eran constantemente cada año y medio, había paros nacionales, huelgas generales, y eso fue una época complicada porque fue el año 98, que fue cuando salió el Mawat y que se aprobó la última constitución antes de la actual, hasta el 2007, 2008, cuando entra Rafael Correa, que fue justo antes que viniera a vivir a España. Entonces, toda la peor época de adolescencia la viví en esa época, que era convulsa porque yo estudiaba en un colegio fiscal, que era nacional, público. Por tanto, toda la fuerza popular siempre va a los planteles públicos, a las universidades públicas, que son los que primero salen a la calle y después vienen los otros sectores. Pero normalmente suele ser los estudiantes activistas los que salen a la calle. Entonces yo lo viví muy de cerca, toda esta realidad. Por eso recuerdo todas estas imágenes y me parece un poco triste, porque es como retroceder en años, a una década casi, clar, totalmente, que no havia aquestes coses. I el temor que aquest episodi concret pugui retornar a aquells temps convulsos o estem en una altra etapa? Bé, és que sembla realment que pot ser, no? El que passa és que la diferència aquí és que la veritat és que al Parlament hi ha una majoria més aviat de dretes que recolza el president i que, de moment, l'exèrcit està recolzant la cúpula de l'exèrcit està recolzant el president. Mentre hi hagi aquests dos grans pals de paller firmes, doncs jo penso que encara resistirà, si realment aconsegueix un diàleg amb un sector. Si realment s'aconsegueix. Si no, tira marxa enrere alguna cosa, jo penso que sí que pot anar a més. Veiem quin paper hi ha jugat amb tot això i està jugant l'expresident Correa, no? Perquè aquests dies ha parlat. Ell ha demanat eleccions. D'entrada ho ha fet des de Brussel·les i viu refugiat perquè té ordre de detenció per una investigació per corrupció i ha atacat durament a Lenín Moreno. Sentim-lo. O sea, yo no se le puede creer nada. O sea, Moreno es un tipo que tenía antes de estos incidentes 8% de credibilidad. Ahorita tener menos 8. Usted no se le puede creer nada y es perder el tiempo contestar a un demente así. Ya es cuestión de locura, créeme, es algo demencial. Pero construir ese relato, lo repiten y creen que en la repetición está la demostración. Jamás van a poder presentar una prueba, porque no es cierto. ¿No? Y sobre que nosotros somos los golpistas, ellos son los golpistas. Lo que estamos pidiendo la salida que establece la Constitución, la salida democrática. ¿Unas elecciones pueden ser una solución en aquests moments? Bé, sí, però a qui li interessen les eleccions? Vull dir, el tema és que la major part dels partits polítics no hi ha eleccions. Les eleccions només poden ser si renuncia president o si el Parlament decideix el que se'n diu la muerte cruzada, no? Que és a dir, dissoldre el Parlament i convocar unes presidencials. I això és complicat amb la situació que hi ha ara i sobretot perquè la majoria que hi ha al Parlament es necessiten 2/3 i la majoria que hi ha al Parlament no dona, perquè la majoria és de dretes. Amb la qual cosa, té que veure's el president molt, molt, molt pressionat per donar una renúncia. No crec que això sigui encara el que té al cap, perquè no li convé, perquè ara mateix amb el moment, a ell no li convé presentar-se a unes eleccions. Quan a Correa, doncs a Correa clar que li interessa, perquè és el moment en el qual ell considera que pot vendre's com el retorn, no?, de l'esperança, no?, a tornar als bons temps. No? Escoltem a Lenín Moreno sobre Correa abans d'analitzar i que ens dugueu les claus per saber què ha passat entre aquests dos mandataris, no? Perquè tinc entès que eren aliats, pràcticament, perquè ell anomena cop d'estat i, a més, el situa al darrere d'aquests, no?, aldarulls. Definitivamente los correístas están detrás de los desmanes. Están detrás de esos crímenes que se han cometido, de los robos, de las lesiones a ciudadanos ecuatorianos, a policías. ¿Cómo interpretas tú, Edwin, aquel papel entre Correa? Antes de responder, me gustaría decir algo sobre lo que hemos mencionado antes.
qué viene después, ¿no? ¿Qué pasa si sale Moreno? ¿Qué vendría después realmente? Es la preocupación que tenemos todos. Hablo con mis compañeros de Ecuador, familiares también. Y claro, la alternativa tampoco existe real, porque hay unos contrapesos, hay algunos dirigentes de derecha que quisieran ser presidentes, pero no tienen el apoyo de todo el Ecuador. Entonces, es complicado porque la perspectiva es que va a pasar lo mismo que pasaba antes. Que vendrá a lo mejor otro presidente que ganará muy justo y dentro de año y medio volverá a pasar atrás lo mismo. Esto es el miedo que tenemos realmente, porque no es que se vaya este señor, sino que quién viene después. Y eso es lo que no sabemos todavía. Ajá. Y sobre lo que decía el presidente, realmente lo que pasa es que ha perdido mucha credibilidad. Comenzó ya cambiándose totalmente a la oposición de programa y de ideología. Y claro, a día de hoy dice cosas como para poder distraer un poco a la población, pero ya la población no tiene credibilidad ninguna en él. Y esto es real. La gente tiene un descontento muy, muy fundamentado porque ha hecho medidas que no tienen nada que ver con su programa y realmente lo que diga, pues, poca credibilidad tiene. Clar, no sé si és creïble o no, però hi va incloure també a Nicolás Maduro en aquesta conspiració, eh? I Nicolás Maduro l'ha contestat en estil Maduro, per entendre'ns. Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía. Que yo y que muevo mis bigotes y tumbo gobierno. Así dice Lenín Moreno. Yo estoy pensando qué próximo gobierno puedo tumbar. Con los bigotes, mira. ¡Super bigote! Yo no soy Superman. Yo soy super bigote, mira. ¡Pum! Cae el gobierno. Més enllà de l'estil, hi ha ingerències d'altres països de la zona en aquesta crisi a l'Equador? A veure, jo penso que és un conflicte intern, bàsicament, que és de la població que està descontenta després d'un període que és comprensible, perquè, vull dir, de fet, porten 2-3 anys amb una crisi important. De fet, una mica més. Vull dir, encara ja amb el govern de Correa, els últims anys, ja hi havia mesures importants perquè va caure els preus de les matèries primeres i aleshores va caure tota la capacitat del govern de seguir finançant tot aquest projecte. Aleshores, això hi ha un descontent que ve de la població i aquest moviment no l'han portat a fora. Una altra cosa és que hi hagi sectors molt puntuals que estiguin vinculats a moviments simpatitzants a Correa o a simpatitzants al socialisme del segle XXI, però no són els prioritaris. De fet, la CONAIE ha intentat separar clarament aquests sectors d'ells i fins i tot han dit que els han expulsat de les manifestacions i estan tractant de desmarcar-se d'aquests sectors. I, evidentment, el moviment indígena no és correista, és un altre sector, i classes mitjanes que ja tampoc són correistes. Hi ha sectors que sí. Hi ha sectors que són correistes i tenen tot el dret a expressar-se perquè realment fins i tot ells es senten traïcionats perquè molts d'ells van votar Lenín Moreno com el successor de Correa. Després es van barallar. Aleshores, hi ha un sector que està realment indignat per aquest posicionament de... Ho dic perquè el govern ha dit fins i tot que sabia que hi havia gent que cobrava, que se li pagava per anar a les manifestacions, no? No sé si això és... Hablando del tema... Me gustaría decir algo que ha pasado ayer en mi ciudad, en Guayaquil, ¿sí? Que se convocó una manifestación para apoyar al presidente, apoyar la democracia y la paz, decían ellos, que era convocada por la alcaldesa, que es de los partidos dominantes de Ecuador, que es de derechas. Y lo gracioso es que estamos en un estado de excepción, que en principio está limitado el derecho, ¿sí?, de manifestación, y se permite esto en Guayaquil y no se permite lo mismo en otras partes del Ecuador. Realmente es esta la realidad, es la injerencia de dónde puede venir, de ellos mismos, porque realmente el poder mediático a día de hoy está totalmente controlado por el gobierno, totalmente, y por los grupos de poder. Entonces, cuando viene algo del pueblo y del de abajo, es muy difícil entender que sea una injerencia de fuera, porque realmente es algo que sale desde las bases de las poblaciones que no se puede controlar, porque es que ni siquiera hay un líder visible para decir hay un líder que está liderando esas manifestaciones, no lo hay. Hay varios grupos, están los trabajadores, están los indígenas, fueron los transportistas al principio, son varios grupos que han salido a protestar, no son unos. El trasllat del govern de Quito a Guayaquil, això com s'ha... Perquè ara mirarem que l'ambaixador ens confirmi, sembla que tornava cap a Quito, però això va ser un símptoma de debilitat? I si en aquell moment hi havia la por que realment es pogués fer caure el govern i que hi hagués un esclat... 100 anys han passat, més de 100 anys de l'última vegada que passó algo parecido en Ecuador. Perquè s'ha una idea... de que esto es una cuestión que es irreal, surrealista realmente. Que el gobierno se traslade desde Quito a Guayaquil, básicamente está orientado a lo que decía la compañera antes, que el miedo es real, porque los indígenas en general han
cuando se han levantado, han caído gobiernos. Y esto es el miedo real. Básicamente es esto. ¿Sí? Sí, sentia més segur. Realment, el Palau de presidencial és molt vulnerable, sí, sí, està al centre de la ciutat, és molt fàcil de bloquejar, i aleshores el que va decidir és pues, realment traslladar-se per tenir temps, jo crec, per guanyar temps, per veure controlar la situació. Sí, és una senyal de debilitat, evidentment, així s'ha d'interpretar. Però també és veritat que jo crec que li ha sortit bé, perquè realment els ha una mica desorientat, ha deixat les manifestacions fora i ell estava com més tranquil a Guayaquil, no? I jo, realment, simbòlicament, és una senyal de debilitat. Ara bé, pràcticament, jo crec que li ha sortit bé. L'entrada d'activistes al Parlament és un punt d'inflexió o això és una cosa que també passa? No, realmente no pasa mucho. O sea, yo recuerdo mi memoria y creo que una vez sí que se bloqueó el Congreso, en aquella época cuando entró Correa, pero eso no pasa nunca, porque realmente el Congreso suele ser... Es que realmente es algo raro en mi país, pero los golpes de Estado no son de fuera nunca, son de dentro. Y realmente los que están en el Parlamento eran los que hacían los golpes de Estado. Uh-huh. De hecho, el alcalde de mi ciudad hasta hace poco, que era Jaime Nebot, si usted mira las imágenes de todos los golpes de Estado que ha habido en Ecuador en esa época complicada, siempre estaba allí. Entonces, realmente era esto. La diferencia ahora es que el Parlamento está, no es el que lidera estas manifestaciones, no es el que lidera la oposición al gobierno. Entonces, el poder fáctico está cómodo y realmente todo viene de abajo. Entonces, nunca había pasado. Entonces, la primera vez, lo que han hecho, como no han podido ir al gobierno, han ido directamente a la Asamblea, porque ahí están los representantes del problema que actualmente pasa en Ecuador, porque todo lo que aprueba el gobierno es después avalado por la Asamblea, exactamente todo. Las medidas económicas, el tema de los subsidios, todo está aprobado por la Asamblea. Por tanto, es complejo identificar quién es el culpable de lo que pasa ahora mismo en el país. Ell té marge per retirar aquesta pujada dels combustibles, marge, aquestes subvencions? Home, marge ho té. He pensat en les armilles grogues i en el conflicte a França, no? Sí. Que salvant totes les distàncies, no? Però va ser un conflicte que va tensar molt el govern i finalment Macron... Vull dir, les respostes governamentals de moment han estat diferents. Per tant, què creieu que farà si no li queda remei? Ell ha dit que no ho farà, que ja. No ho farà. Però bueno, si no té més remei, ho tindrà que fer. El que està intentant és negociar ajuts a determinats sectors per dividir l'oposició, no? I dir, bueno, doncs vosaltres aquests diners que estalviarem amb aquestes mesures els ho tornarem amb bons, amb ajuts i tal, als sectors més pobres. És el que està intentant fer per no tirar enrere. Pensa que aquesta mesura s'ha intentat prendre com a mínim 5 vegades i totes vegades o s'han hagut de retirar o han caigut els presidents. Vull dir que... Fer-la, posar-la en marxa, realment va ser una aposta realment molt agosarada per part del president. 40 anys, 40 anys amb els subsidis aquests. O sigui, és una mesura que 40 té 40 anys de vida. 40 anys. Sí, i que perquè... s'ha intentat treure com 4 vegades, i les 4 vegades han tingut que tirar enrere. Sí, és que és una realitat, perquè Ecuador se descubrió com a país petrolero hace aproximadamente 40 anys, en el 1975 aproximadamente, y es cuando se decide, bueno, somos un país petrolero, por tanto podemos subvencionar la gasolina y los combustibles en general. Y se intentó varias veces, pero realmente lo que pasa y que hay detrás siempre en todas las crisis latinoamericanas, que nosotros lo hemos estudiado mucho, es la injerencia real, el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo no creo que sí tiene mucho margen el presidente realmente de negociar. Cuando el FMI dice que te van a dar 4.000 millones de euros a cambio de hacer unas medidas, realmente el margen es muy poco, porque si no tiene ese dinero... tendrá que recordar de otro lado, de otro lugar. Entonces, realmente, no sé realmente hasta qué punto tiene margen, porque ya el dinero está aceptado y aprobado y solo tienen que aplicar las medidas. De hecho, por eso es que se ha atrevido a hacerlo. Es complicado y realmente lo veo muy complejo porque ya pasa aquí en Europa, cuando viene del Banco Central Europeo, dicen que son las medidas y el presidente ya no tiene mucho margen de maniobra, pues imagínense en nuestros países que son más débiles en el sentido de a la hora de negociar, pues no tiene una posición dominante para poder negociar de tú a tú. Recuerda que es un país dolaritzat, la seva moneda és el dólar. Pròpia, és clar. Complicado. Clar, anava a dir, això és exacte, que Lenín Moreno, no, s'ha donat un cop al cap i ha fet un canvi respecte al programa electoral que es va presentar, o és que realment l'FMI no li deixa marge, o és que l'excusa és l'FMI que li permeti fer mesures, que a vegades aquí també passa, no? Es fan les coses perquè ho diu la Unió Europea, no? I és la manera que tenen els representants polítics de justificar-ho. Sí, clar. Hi ha una mica de tot? Sí, hi ha una mica de tot. Vull dir, realment el país té un problema financer greu. El que passa és que tu pots jugar amb unes mesures o amb unes altres, i el que ha fet és, diguem-ne, retallar alguns impostos als sectors industrials i, en canvi, ha recaigut
el pes de l'ajustament al sector més desafavorit. Això és el tema de sempre, no? Ja. Ha passat a Europa, ha passat tants anys, i el problema és com el Fons Monetari Internacional no acaba d'entendre que això està perjudicant a un govern que teòricament és aliat. Sí. No, i a més... Fem una cosa, sí. Edwin, perquè estem en disposició ara d'afegir a la conversa l'ambaixador de l'Equador a Espanya, el senyor Cristóbal Roldán, a qui saludem a aquesta hora. Senyor Roldán, muy buenos días y gracias por atendernos. Déjeme que le haga, a ver si nos puede confirmar lo que se está diciendo estas últimas horas. ¿El gobierno está ya en Quito? ¿Ha vuelto a Quito? Bueno, primero, muy buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación. Me encantaría hablar en catalán porque me parece un idioma extremadamente musical. Lamento no poderlo hacer. Lo haré en castellano. Por supuesto. Sí, gracias a ese ambiente de paz, de tranquilidad que caracteriza al gobierno ecuatoriano, presidido por Lenín Moreno Garcés, es que se está restableciendo la paz. El presidente Moreno, en una decisión prudente para no confrontar la semana anterior, decidió trasladarse a Guayaquil por 4 o 5 días, creo que fueron. Ayer ya regresó a Quito, ha visto que la calma está regresando a la ciudad capital, como también en otras de las 24 provincias que tiene nuestro país. Únicamente en 2 hay la confrontación, efectivamente. Confrontaciones que, menos mal, se van apaciguando, van dejando de existir, porque la vocación de paz, de tranquilidad, sobre todo de trabajo que tiene el ecuatoriano, es lo que está permitiendo que vuelvan los ríos a buen cauce. Embajador, ¿hay en estos momentos en marcha o no lo hay un proceso de diálogo con los manifestantes, con los que protestan? Porque el Frente Unitario de Trabajadores ha negado que exista ese proceso de diálogo, que se haya abierto. Sí, bueno, tenemos que resaltar un hecho importantísimo. Hay muchas asociaciones de trabajo, como hay muchísimas asociaciones de indígenas, ¿ya?, que han llegado a Quito. El marco del diálogo que ha pedido el presidente Moreno con la mediación de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica ya se ha iniciado, pero no es con todos. Eso sí tenemos que entenderlo, sí tiene que entender la comunidad internacional, que poco a poco iremos logrando, porque vuelvo a repetir, el ambiente, el ánimo del presidente Moreno es restablecer la paz. Se tomaron estas medidas extremadamente duras porque lamentablemente en el gobierno del expresidente Correa se contrataron unos créditos chinos con los bancos chinos con unos intereses altísimos, leoninos, 8, 9, 10% de interés anual a corto plazo. ¿Qué han hecho las autoridades ecuatorianas del gobierno del presidente Moreno? Renegociar las deudas con los bancos chinos y acudir a entes multilaterales. Cierto es que bajo el paraguas del Fondo Monetario Internacional, pero a condiciones bastante más ventajosas, y en decisiones soberanas del gobierno del presidente Moreno se toman las decisiones de la eliminación del precio de los combustibles. Pero eliminación del precio de los combustibles, que era un clamor ciudadano desde hace 40 años, que en la valentía de este gobierno asume esa responsabilidad. Responsabilidad que la asume no únicamente para nosotros, sino para las futuras generaciones, porque no estamos pensando en un afán electoralista. Estamos pensando que de a qué va a pasar de aquí a 10, a 20, a 30 años si no se eliminan esos subsidios. Pero, embajador... El expresidente Correa, perdóneme, sí, permítame terminar. Sí, tanto. Qué curioso que el expresidente Correa, en una entrevista que le hace para televisión rusa al señor Nicolás Maduro hace 3 semanas en Caracas, le recomienda como medidas económicas eliminar los subsidios de los combustibles. Qué doble moral, porque para Venezuela sí justifica la eliminación del subsidio de los combustibles, y en cambio para el Ecuador no. ¿Por qué? Por esa perversidad que caracteriza el accionar del presidente Correa en los últimos años. No fue así. Yo voté por Correa hace 12 años. Creíamos que era un hombre honesto y convencido del clamor ciudadano. Lamentablemente se obnubiló con el poder y distorsionó las causas que le llevaron al poder. Embajador, ahora algún espectador puede pensar, si era un clamor ciudadano retirar esa subvención a los combustibles, ¿cómo se explican las protestas? Bueno, evidentemente, si nosotros entendemos ya que hay una serie, un sector ciudadano, ¿sí?, que clama para que se eliminen eso, pero el sector mayoritario del país, y nuestro país tiene 17 millones de habitantes y son 7 mil personas las que están protestando.
hoy legítima la propuesta, respetable la propuesta, porque nosotros, desde el 24 de mayo del 2017, que se restableció la democracia en nuestro país, respetamos el derecho a libre asociación, respetamos el derecho a la manifestación, a las manifestaciones, al derecho a pensar, que ni siquiera teníamos. Ustedes, los periodistas, estaban conculcados. Se creó un ente de control para sancionar a los medios de comunicación. Cosas perversas que definitivamente no se concibe sino en las dictaduras de la primera mitad del siglo XX aquí en Europa. Lamentabilísimo. Cristóbal Roldán, ¿el gobierno de Lenín Moreno se plantea o está sobre la mesa en ese proceso de diálogo incipiente que usted dice que se está estableciendo a recuperar esa subvención para los combustibles o eso está descartado del todo? No, a ver, lo que sí vamos a hacer es lo siguiente, medidas compensatorias a favor y dirigido de las clases más vulnerables y desposeídas de nuestro país. Nosotros, precisamente aquí en la Embajada en el Ecuador, veníamos elaborando un proyecto desde hace 2 años de mecanización agrícola y eso se va a efectuar dirigido a asociaciones de pequeños productores de Sierra, Costa y Oriente para ayudar con la tecnología y de esta manera reducir los costes de producción. También eliminar aranceles para insumos, pesticidas, fungicidas, maquinaria agrícola, repuestos, fertilizantes. Se va a dar, evidentemente, también todo esto aparte seguido y colaborado con un financiamiento a bajos tasas de interés a largo plazo y asesoramiento tecnológico. De esta manera lograremos que los pequeños productores de la sierra, sobre todo quienes están presentes en Quito ahora en estas manifestaciones, logren los propósitos para los cuales hayan ido a Quito, reivindicar sus derechos. Vamos a tratar de paliar el dolor que están sufriendo y de que tengan las medidas compensatorias, pero aspiro ya que la razón, la sensatez, la prudencia ilumine los cerebros de los dirigentes de las comunidades indígenas para que recobre la paz y la tranquilidad, que es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano mayoritariamente, repito, 22 provincias están trabajando en nuestro país. La provincia del Guayas, que posiblemente es la más grande desde el punto de vista comercial, al tener 2 puertos importantes, sí, requiere trabajo. Ayer multitudinariamente 300.000 personas han salido a las calles de Guayaquil a pedir que se recobre la tranquilidad, que volvamos al trabajo. También pasó aquello en Quito, en el norte de Quito, se manifestaron cerca de 7.000 personas, pero de la sociedad civil, ¿con qué afán? Pidiendo que se recobre la paz, que volvamos a trabajar. Cuenca igual, Santo Domingo de los Áchilas. Uh-huh. Por favor, compatriotas ecuatorianos aquí en España, sepan ustedes que está volviendo la tranquilidad, que vamos a recobrar la paz, porque es el ambiente de paz y tranquilidad donde podemos sentarnos a dialogar. Entendemos entonces, como decíamos ahora en la mesa, que después de 40 años esas medidas el gobierno está determinado a eliminarlas, compensarlas de otra manera, pero que en forma de subvenciones no se vuelvan a poner encima de una mesa de negociación. Elecciones, embajador, entiendo de sus primeras palabras que también están descartadas ahora mismo. Las elecciones se tendrán que dar de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República y el orden democrático cuando venga el caso. Si es que he oído por allí que el expresidente Correa dice que se llama elecciones. Nos encantaría que venga el expresidente Correa al Ecuador, pero a rendir cuentas, porque él tiene cuentas pendientes con la justicia. Entonces, si es que tiene tanta valentía, entereza y responsabilidad con el pueblo ecuatoriano, que acuda ante las autoridades judiciales, que ahora sí es una función independiente, libre del Ejecutivo y de los otros poderes, para que allí asuma su responsabilidad. Luego, si es que resulta inocente, evidentemente se podrá presentar ante a elecciones. Pero ahí será la condena más dolorosa, porque el pueblo ecuatoriano lo condenará. No tiene ya el apoyo popular. Eso se evidencia, porque si es que nosotros respetamos las reivindicaciones de las manifestaciones indígenas, no podemos respetar de ninguna manera, estar de acuerdo con los actos vandálicos y delincuenciales que ha propiciado el expresidente Correa. Embajador, ¿qué responde también para los muchos ecuatorianos que efectivamente viven en Cataluña y en el resto de España? En Barcelona mismo creo que son la tercera comunidad.
Alguien puede pensar, ¿por qué Lenín Moreno se presenta con un programa electoral, ¿no?, y gana estas elecciones con un programa electoral no tan distinto del que había aplicado Correa los últimos años, ¿no?, del socialismo del siglo XXI, y ahora viene con estas medidas que alguien puede interpretar, ¿no?, que es un paquete neoliberal? ¿Qué le responde a los que vean ese cambio? El momento en que se tiene convicción y compromiso social con las clases desposeídas del país, no hay ideología que valga. Lo que le mueve al presidente Moreno es un compromiso, una responsabilidad con las clases más pobres de nuestro país, con las futuras generaciones. Eso es lo que le obliga a tomar estas medidas. Pero no es que sean neoliberales, capitalistas, keynesianas, de ninguna manera. Son medidas responsables. ¿Y que por qué nos alejamos de las doctrinas del expresidente Correa? Porque lamentablemente la información que nos brindó el anterior gobierno eran informaciones distorsionadas y alejadas de la realidad. Cuando nos dijo que la deuda externa era de 40 mil millones, el momento en que se transparentaron las cuentas vimos que llegaba cerca de 70 mil millones de dólares. Comprendan ustedes esa distorsión de la economía. Cuando nos dijo que nos dejaba la mesa atendida, no es que nos dejaba la mesa atendida, ni siquiera había mesa con la cual atender las reivindicaciones, los pedidos de la sociedad ecuatoriana. Es lamentabilísimo. Sí logramos en los dos primeros años, primero la reinstitucionalización del Estado y luego tratar de darle una estabilidad democrática, que lo estamos logrando. Alterado estos días, alterado sí, pero con el respaldo mayoritario de la población vamos a restablecer la paz, el orden democrático continuará, se llamará a las elecciones de acuerdo al calendario previsto en la Constitución. Seguro que tendrán las opciones también las fuerzas de oposición, los indígenas. El señor Correa también puede regresar, pero que venga, que asuma sus responsabilidades. O es que en los Range Rover, en los cuales se pasea por Bélgica, o en los aviones privados en los cuales se traslada, ¿por qué no se da un espacio y regresa a nuestro país? Embajador Cristóbal, señor Cristóbal Roldán, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en TV3, ocupándonos de una situación delicada y crítica y que nos parecía que valía la pena dedicar unos minutos y obviamente que la voz del gobierno de Ecuador a través de su embajador estuviera presente. Gracias y buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad de esclarecer los hechos y que la comunidad migrante se sienta absolutamente confiada de que se restablecerá la paz y el orden en nuestro país. Gracias, embajador. Buenos días. És la conversa amb l'ambaixador de l'Equador des de Madrid a les 9 i 2 minuts per tancar el tema Ana Ayuso i Edwin Hurtado. Moltes factures pendents amb Rafael Correa, no?, en aquest govern. Sí, Rafael Correa va tenir una política bastant de confrontació en la darrera època, l'última legislatura, i jo crec que realment la possibilitat que retorni com un líder és molt difícil, perquè realment hi ha tant els indígenes com el sector de la premsa, també els militars mateixos també es va confrontar. De fet, va dir que hi havia un cop d'estat, un intent de cop d'estat, quan hi havia unes reivindicacions salarials més aviat. Dic, va tenir confrontament amb molts sectors importants de la societat com perquè ara pugui ser la resposta a aquesta situació. Probablement la resposta vingui d'una altra part, no? El que passa és que està molt fragmentat i és el que, com veiem, és el que estan intentant, no? Sí, una mica negociar en diferents sectors per calmar la situació i tirar endavant. Edwin. Sí, realmente la gente está cansada. Todo el mundo está cansado porque al final es y tú más. Ese que se escucha mucho aquí en España es como muy triste, ¿no? Todos los problemas son siempre del otro. Y esta realidad, desde un presidente que ha gobernado 2 años, que no supiera asumir este tipo de cuestiones, es muy triste porque al final nos hace ver a nosotros como pueblo, como si fuéramos un poquito tontos o poco inteligentes para poder entender que una persona que administra unos bienes públicos no sean capaces de prever este tipo de situaciones. Porque que nos digan que es una cuestión de que tenían mucha deuda anterior, bueno, Correa mismo tuvo una deuda del 200% cuando llegó del país, y era mucho más violento porque era el Banco Mundial, el FMI, y no es una realidad que pueda sustituirnos. Pero bueno, a día de hoy es triste porque yo como ecuatoriano siento pues que la perspectiva futura es muy desalentadora porque no vemos alternativas reales. Y si se mantienen ellos, pues siempre va a ser la misma idea, ¿no? Mantener esta idea de nuestra responsabilidad nunca será, siempre será la responsabilidad del otro. Por tanto, ¿a quién le reclamaremos después?
a Correa, Correa no está. A ellos no podemos porque ellos culpan a Correa. Entonces, así es muy fácil gobernar. Gran frase per acabar. Edwin Hurtado, Anna Ayuso, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a apropar-nos a aquest conflicte. Són les 9:05. Ens ocupem d'altres qüestions.